Este es el hombre que ha hecho toda mi espalda, todo mi cuello, mis manos. Jacob, ¿me quieres tatuar entero o qué? Ya, completo. Voy viniendo cada vez que la parienta, la mujer, me va dando permiso. Hace unos días me dio permiso para la pierna, la primera que dice, Jacob, ¿cuándo tienes libre? Ahora tenemos libre. Vamos a meterle esa Sara que no está puchi. Vamos a darle caña. No sabe. Aquí estamos, máquinas, sufriendo ya. Se me había olvidado, siempre se me olvida. Ya me estoy acostumbrando un poco más también. Depende cuando cambie la aguja. Ha empezado con una que dolía un jodidamente huevo. Si los tatuajes no dolieran tanto, no serían lo mismo, porque todo el mundo iría cubierto tatuajes. Pero cuando te empiezas a ver un tatuaje y ves lo que duele, dices, una leche, me voy a hacer toda una pieza. Pero es por lo que me gusta a mí. Fucking beast, the disgusting freak, raping nuns and priests. Cause I've been violent since the day that I discovered peace. Never nothing sweet, I murder snares and leave the drums to cease. My pain corruption sheets, stab a song and acupuncture beats. You're more than desperate, I force the weapon in your direction. Hola, buenas, bienvenidos a otro vídeo. Acabo de llegar a Los Ángeles. He venido aquí en la pista desde Las Vegas. He tardado, yo que sé, como unas 3-4 horas en venir. Pero bueno, acabo de llegar aquí. Voy a quedarme aquí en casa de un amigo en Hollywood. Pero este Wabba Grill, este sitio tiene un significado muy especial para mí, porque a este mismo Wabba Grill vine con mi scooter, un scooter que me costó como 200, $250, $300, ¿vale? Vine con mi 350Z, vine con mi Corvette, he venido con el Lambo y ahora he venido con el truck. Así que literal, este aparcamiento, bueno, si te puede llamar a aparcar esto, vale, no he aparcado muy bien, pero bueno, he entrado por ahí y he hecho, lo malo de aquí en Los Ángeles, no hay mucho sitio para aparcar. Mira, fíjate qué sitios más pequeñitos y está lleno de coches, así que, máquinas, vamos a empezar el vlog. He venido aquí a Los Ángeles a hacer algo bastante interesante a mi artista de tattoos, así que vamos a por ello, máquinas, let's go. Wabba Grill, estamos en Hollywood. Máquinas, tenemos el Wabba Plate, que es steak, pollo, arroz y ensalada, ¿vale? Estamos aquí, máquinas, vamos a zamparnos y eso seguramente acabe el vlog hoy aquí. Mañana va a ser un día emocionante, máquinas. He conducido hoy desde Las Vegas, esta mañana entrenando en un nuevo gimnasio y nada, os voy a llevar conmigo, vais a ver la salsa que me voy a tatuar. La verdad que hace mucho que no me hago un tatuaje, ya tengo ganas. Es como que tengo ganas, pero no me apetece el dolor, pero en un lado me apetece, pero el otro... Pero bueno, máquinas, vamos a por ello. Por cierto, tenemos las nuevas camisetas de sleeveless de salsa. Tenemos el Leaf Light detrás en grande, me encanta. Con la nueva oversize, que por cierto, ya está creo agotada en dos tallas. Total éxito, un total éxito increíble la camiseta. Lo tenéis en millionwearoficial.com. Ahora todo se llama Million. Ya hubo, o sea, se llama Million Wear la marca, Million Soft los suplementos. Tenemos el mismo logo para ambos y también para ya dos fines. Ya he fusionado todo con el mismo logo, máquinas. Así que ya ese, nunca he tenido realmente un logo. Logo yo personal como ya dos fitness, pero ahora ya lo tengo. Es el mismo logo de Million Shops, el mismo logo de Million Wear. Como podéis ver en mi página yadosfitness.com, también lo tenéis, máquinas. Así que ese es mi logo, ¿vale? Vamos a por la salsa. Bueno, máquinas, aquí hemos llegado con la pista. Estamos en Downtown Los Ángeles. Vemos un sitio que seguramente algunos conozcáis, pero bueno, vamos a por ello. Bueno, máquinas, estamos de vuelta. Seguro que algunos conocéis este lugar. Seguro que algunos conocéis a este hombre, Jacob. Saludos. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? Hey. Este es el hombre que ha hecho toda mi espalda, todo mi cuello, mis manos. Jacob, ¿me quieres tatuar entero o qué? Ya, completo. Voy viniendo cada vez que la parienta, la mujer, me va dando permiso. Hace unos días me dio permiso para la pierna, la primera que dice, Jacob, ¿cuándo tienes libre? Ahora tenemos libre. Vamos a meterle esa Sara que no está puchi. Vamos a darle caña. No sabe. La sargento tiene que aprobar, si no nos cortan los huevos, ¿eh? Bueno, máquinas, pues aquí estamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a tatuar? ¿Qué nos vas a tatuar, Jacob? ¿El vamos culo? Tatuar la el cara, culo, la cara, el hombro, la frente, hostia, todo. Me van a tatuar todo. Bueno, máquinas, vamos a ver qué pasa. Hemos puesto ya todo el stencil, que es todo lo que se va a ver. Fijaros,
Tenemos aquí el logo de Million. Tenemos aquí un mandala, ¿vale? Aquí tenemos un food dog, la zarpa del food dog. Y aquí tenemos una calavera con dos pistones, ¿vale? Y tenemos una flor aquí. Y va a haber olas fluyendo así, ¿qué máquinas? Así es como se hace un tatuaje. Primero se traza con estas cosas y él ya por encima ya lo va a hacer todo. Así que os voy a dejar que muchos me preguntáis el Instagram de Jacob aquí en pantalla. Está en Los Ángeles, así que si os queréis tatuar con el mismo artista que me ha hecho toda la espalda, las manos, el cuello... ¿Qué más me has hecho? Algo más. Las manos, el cuello y la espalda. El pecho. Y el pecho, eso, y el pecho. Pues aquí le tenéis máquinas en Los Ángeles. Pero eso sí, tenéis que hacer un appointment porque ahora mismo, ¿hasta cuándo estás ocupado? Hasta abril. Hasta abril está todo ocupado. Pero bueno, máquinas, vamos a meterle caña. Let's go. Aquí estamos, máquinas, sufriendo ya. Máquinas, esto es una hamburguesa que necesitaba. Esto se ha comido un poco de oatmeal. Ahí estamos. Mira cómo va, máquinas. Tenemos ahí la salsa. Ya os enseñaré todo, pero vamos. Lo que es el outline ya está acabado. Ahora queda rellenarlo. Vamos a por ello. Bueno, máquinas, un monster. Aquí estamos. Es el logo de Million, máquinas. Lo llevo de por vida ahí. Million subs, baby. Se me había olvidado, siempre se me olvida. Ya me estoy acostumbrando un poco más también. Depende cuando cambia la aguja. Ha empezado con una que dolía un jodidamente huevo. Creo que es porque es más gorda la línea. Y luego ahora ha cambiado la aguja y esta parece un masaje comparado con la otra. Por lo menos puedo hablar mientras me está tatuando. La otra estaba como así, cada vez que me he hinchado, pero bueno. Parte del tatuaje, yo estaba hablando con Jacob antes, si los tatuajes no dolieran tanto, no serían lo mismo, porque todo el mundo iría cubierto tatuajes, pero cuando te empiezas a ver un tatuaje y ves lo que duele, dices, una leche, me voy a hacer toda una pieza, pero es por lo que me gusta a mí. Tenemos aquí el logo de Million, el mandala, el food dog con la zarpa, tenemos aquí la calavera con los pistones, listo. Máquinas, se ha acabado. Aquí lo tenemos, no sé si aquí no se va a ver, pero fijaros. Mañana volvemos y con suerte yo creo que la acabaremos. Tenemos que acabar toda la parte de arriba, pero no va a ser tan en detalle, tantos detallitos. Va a ser una pieza muy grande, va a ser sorpresa lo que va a ser. Va a ser una pieza muy grande y va a ser un par de detalles, así que estoy ahora como mareado, ¿sabes? Tienes la rodilla, ha sido súper dolorosa. Pero bueno, máquinas, estoy súper contento. Así que vamos a ir a por day 2 mañana. No sé si voy a este va a ser un vídeo, va a ser junto. Pero vamos a ir a comer ahora, máquinas, que tengo bastante hambre. Es como raro, no tengo hambre, pero sé que tengo que comer porque estoy un poco como mareado. Así que quieras o no, hacerte un tatú, estás con mucha adrenalina, mucho dolor y al final quemas muchas calorías, ¿vale? Es como el desgaste que tienes mental al estudiar, etcétera, ¿vale? Pero este es de dolor, así que let's go. Vamos a encender a la beast. Vamos a pillar algo de comida. Tenemos aquí... Ahí vamos. Voy a pillar algo de comida aquí al lado. Voy a pillar el chipotle, una quesadilla. Me lo voy a llevar para comer durante el tatuaje porque va a ser todo el día hoy. Así que, máquinas, hoy acabamos el tatuaje. Second day. Espero que lo pueda acabar hoy, ¿vale? Yo creo que sí voy a poder. Mi tatu es muy rápido. El tío trabaja muy rápido. Yo me quedo quieto aguantando el dolor. Así que vamos a por ello. Salsa, máquinas. Tenemos la hoodie de salsa. Tenemos todo en Million. Máquinas, por cierto, mirad. ¿Veis el logo de Million? ¿Lo veis ahí, verdad? Todo, ese es el logo de todo lo que tengo ahora mismo. Es mi logo ahora para todo. Así que, máquinas, Million Wear oficial. Tenéis toda la ropa mega salsa. Vamos a pillar chipotle, baby, let's go. Bueno, máquinas, day 2. Tenemos aquí, ahora os enseño lo que tenemos para el tatu. Vamos a subir ahí arriba, máquinas. Estamos en downtown Los Ángeles. Day 2, baby. Vamos a ver si acabamos esta pierna y ya nos vamos para Vegas. Así que let's go, vamos a por ello. ¿Qué pasa? ¿Estás listo para torturarme o qué? Tenemos aquí la mesa. Bueno, máquinas, tenemos kit de supervivencia,
cookie alta en calorías, 500 calorías para cuando me esté desmayando con el tatu. Tenemos un Monster para después, obviamente, para energía. Tenemos otra barrita de proteína por si acaso me estoy aquí mucho tiempo. Y la quesadilla que me he pillado. Así que ya lo tenemos. Estamos aquí. Taka, tenemos aquí WhatsApp. Otro artista. Y estaba enseñándole mi pieza de ayer. Y dice que es loco, bruto. Dice que si me he hecho todo eso en una sentada, que es un montón de trabajo, fijaros. Todo esto ayer lo hicimos. Y ahora vamos a rellenar el jamón. Vamos a otra sesión de tortura. Aquí mira, está haciendo las calcamonías. Mira cómo sonríe, cabrón. Fuck yeah. Mira, máquinas, ya hemos acabado. Buen tatu, bro. Está muy bien. Con el boli. Deja la silla, no me la hagas, de verdad. ¿Qué va a ser? Aquí estamos, máquina. Un poco de quesadilla. Ahora que lo he pillado. Tenemos ahí una flor, el samurái, que es enorme. Luego tenemos olas y tenemos más mandala por ahí detrás. Va a ser muy salsa, máquinas. Ok, máquinas. Llevamos ya unas cuantas horas. Ha acabado todo el outline, que son las líneas. Fijaros. Esa flor ahí. Tenemos el samurái. Tenemos aquí el mandala también, las waves, las olas. Ok, vamos a pillar un monster y seguimos. Bueno, máquinas, a otro para descansar, fijaros ya cómo va esto. Fijaros. ¿No tengo que poner la sudadera? Estoy literalmente temblando ahora mismo. Yo creo que es el cuerpo, ¿no? De tanto. Mira, enséñale a Jacob a ver qué se ve por detrás ahí. Yo me he llegado hasta aquí, son las 6 de la tarde, pero no vamos a parar, hay que grabar, Jacob. Los tatuajes no son para los que abandonan, como dice, ¿no? Tengo, no sé si estoy en cámara, pero estoy temblando, tú. No os recomiendo haceros una pierna en Tailandia 2 días. Os estoy mostrando la realidad de hacerse un tatuaje así, máquinas, en 2 días, eso es mucha tela. Never nothing sweet, I murder snares and leave the drums to cease. My pain corruption sheets, stab a song and acupuncture beats. You're more than desperate, I force the weapon in your direction. The fork's embedded in your intestine, just for some reference. Ok, máquinas, hemos hecho. Jacob, salsa. Right. Se ha sido duro, máquinas, voy a enseñaros, a ver. Listo. Salsa. Ok, máquinas, no puedo estar más contento con el resultado. No puedo estar más dolorido también. Y ya sabéis, os voy a dejar aquí el Instagram de Jacob. Está en Los Ángeles. Voy a dejar aquí su Instagram si queréis tatuaros con él. 200% recomendado. Además de ser un crack, es rápido tatuando. O sea, menos dolor. ¿Cuántos locos has tatuado una pierna entera en 2 días? Ajá, nomás a ti, ahorita. Eres el primero. Sí. Taka, otro tatuador aquí que es japonés. Y cuando ha visto que hemos hecho en 2 días, no se lo creía tampoco. Y dice, estás loco. Pero bueno, máquinas. Salsa, así es como se hace. Máquina, le metes caña y no te rindes. Esto es una muestra de tienes que tener disciplina y tienes que seguir y seguir y empujar a través del dolor y conseguir el resultado final como este, máquinas. Así que voy a cortar aquí, que estoy un poco mareado, voy a recuperarme. Ok, máquinas, acabo de llegar aquí a casa de Fran en Los Ángeles y estoy absolutamente reventado. Literal, o sea, parece que me voy a desmayar en cualquier momento. Así que esto lo necesitaba, una pizza, como podéis ver. Obviamente no me la comeré entera, pero voy a atacar esto porque necesito, si no me voy a desmayar, literal. O sea, me voy a desmayar y me voy a hacer aquí el combo creatina. Le voy a echar uno de estos de creatina. Ah, por aquí. Normalmente no lo he hecho junto, ¿vale? Pero ahora paso a hacerme 2 batidos y me voy a comer esto y me voy a dormir. Y los aminos, le voy a echar 2 scoops de esto porque mi cuerpo está reventado hoy y tiene que recuperar. Y los aminos me va a ayudar a recuperar. La creatina me va a ayudar con la fuerza, que no se me vaya en los siguientes días. Y la pizza me va a ayudar a meter las calorías y el azúcar y las grasas que necesito ahora después de todo ese dolor. Tenéis millionsauce.com para la salsa, máquinas. Esto está mega rico. Está mirando aquí Fran en plan a ver qué hace este. ¿Qué? Está mirando la pizza, cabrón. Pilla una. Bueno, máquinas, voy a dejar aquí el vídeo. Un placer, mucha salsa. Os quiero mucho. Suscribiros al canal. Dejadme saber qué os ha parecido el vídeo. Si estoy loco, si no estoy loco. Let's go, os quiero. Chao, chao. Bye, bye. Fucking beast, the disgusting freak, raping nuns and priests. Cause I've been violent since the day that I discovered peace. Never nothing sweet, I murder snares and leave the drums to cease. My pain corruption sheets, stab a song and acupuncture beats.
You're more than desperate, I force the weapon in your direction. The force embedded in your intestine, just for some reference. Now you're stored and kept in my basement cellar, that's corpse infested, form relentless experiment.